El Señor dijo, «Lo he escogido y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce». El regalo de una paloma es un constante recordatorio de que Dios está siempre con nosotros. La aventura de Noé en el arca es prueba de esto. El Espíritu Santo siempre se nos revela cuando estamos anhelantes de usar para grandes cosas aquello que tal vez vemos como pequeños dones y talentos. El arte es nuestro don, nuestra forma de adoración, un instrumento para cosas mayores. Y en 2014, el arte es nuestro propósito de extendernos e ir más allá de nosotros mismos, a algo mayor, creer que algo mayor está por venir. Creo que Dios derramará el Espíritu Santo. Creo que Dios nos dará momentos significativos en nuestra generación. Creo que el Espíritu Santo descenderá en Columbus. El Espíritu Santo descenderá en mí.